Hoy a las 6 de la tarde. Mira esos árboles. Parece un cuento de hadas. Tiene todos los tonos de verde. Huele muy bien, como en casa. Hola, señora Manihu. Entonces, ¿quién es esa señorita? Es huérfana. La habían torturado, la habían echado a la calle. ¡Madre Bésime, abra la puerta! ¡Madre Bésime, por favor, abra la puerta! Lloraba mucho. Lloraba a mares, Manihu. ¿Cómo te llamas? Melissa, pero con dos S's. ¿Quieres venir a nuestra casa? Ahora recogemos gente de la calle. La van a devolver al orfanato. ¿Y qué, Metin? Créame, soy una todoterreno. Puedo cortar leña, ordeñar vacas, lavar los platos, lavar la ropa, hacer cualquier cosa e incluso cocinar algunas comidas. Déjeme quedarme aquí, por favor. ¿A dónde vas? ¡Detente, mariposa! Si corres como loca, por supuesto que te caerás. Tu mano sangra. Hay muchos caballeros en esta ciudad. Este lugar es maravilloso, increíble. Entonces, ¿somos amigas? Creo que sí. Hay algo más hermoso que un cuento de hadas. ¿Quieres decirnos a todos quién eres? Soy una soñadora. El espacio y el tiempo no son importantes para mí. Sería más fácil adoptarme. ¿Tiene novia o algo así? Es bonita. ¿Quién? La señorita Oiku, la veterinaria. Hola, vecina. Hola, señora Reijan. Lo siento, llegué sin avisar. Claro, no podía esperar. ¿De dónde eres, niña? Soy de la tierra. Tú eres una niña muy diferente. Siempre me lo dicen. ¿Es difícil ser veterinaria? Puede ser difícil. Pero si te gusta lo que haces, entonces es muy fácil. ¿Yo soy tu mejor amiga en todo el mundo? ¡Lo eres! ¡La mejor amiga del mundo! ¡Del universo! Bajo este árbol, juro que eres mi mejor y más cercana amiga hasta el fin de los tiempos, lo juro. Bajo este árbol, juro que eres mi mejor y más cercana amiga hasta el fin de los tiempos, lo juro. Juramos que seremos las mejores amigas por siempre. A mi padre le gustan los libros. Y a mí también, pero él los colecciona. Siempre quise vivir con libros. Si mi casa tuviera tantos libros, sería muy feliz. ¿Crees que pueda leerlos? Serías muy feliz si vivieras en una biblioteca. Jorgen necesita nuestra ayuda. ¿Jorgen? ¿Por qué necesitaría ayuda? Necesita ayuda recolectando las manzanas. Por eso está faltando a clases. Creo que necesita nuestra ayuda. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo? Si las recogemos todos, él no tendría por qué faltar a clases. ¿Melissa? Maestra, le juro que soy la única responsable de esto. Yo los convencí a todos. Esta será la primera y última vez que sucede. Mire, señorita, esta casa tiene algunas reglas. Te aconsejo que no metas las narices en lo que no sabes. Vine a buscar a Melissa. La chica quiere quedarse aquí. ¿No es suficiente? No es así. No estás recogiendo un gato de la calle. Melissa, buscando a mi familia.